Señor, vienen a escuchar tu voz, vienen a aprender más de lo que tú has dicho, de lo que tú has inspirado y has dejado escrito hoy para nosotros, para que pudiéramos conocerte y supiéramos caminar en esta tierra contigo. Pero Señor, no basta con leer tu palabra, Señor, es necesario ponerla por obra, y eso no es posible sin tu Santo Espíritu. Por eso te pido, Señor, que me permitas, Señor, llevar la palabra a sus oídos, pero que sea tu Santo Espíritu el que la lleve a sus corazones y traiga convicción de cada cosa que leamos en este día, que marque un antes y un después, Señor, en nuestra vida de oración. Porque eso vamos a tratar hoy, Señor, la importancia de hablar contigo, la importancia de relacionarnos contigo, la importancia de la oración, Señor, y cómo sin ella, Señor, no podemos avanzar. Por eso, Padre, trae esa convicción a los corazones y que desde hoy, Señor, salgamos con la disposición, desea como sea nuestra vida de oración hoy, Señor, mejorarla. Porque mejorando nuestra vida de oración, tengo la certeza de que mejorará toda nuestra vida. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Y dame gracias, Señor, para poder dar consejos útiles y prácticos para tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, seguimos con nuestra serie sobre el discipulado, sobre cómo hacer discípulos. Hablamos tanto de cómo es la vida de un discípulo y cómo ayudamos a otras personas a crecer en esa vida y a mejorar en esa vida como discípulos de Cristo. Y dijimos que vamos a dedicar 3 semanas a la importancia de unos medios de gracia que el Señor nos ha dado para mantener nuestra vida espiritual firme. Y hablamos de esos 3 medios de gracia que dijimos que eran cuáles, ¿los recuerdan? La oración, la palabra y la iglesia. La semana pasada hablamos de la importancia de la palabra, de cómo es necesario estudiar la palabra diario, cómo es necesario conocer la palabra de Dios y cómo sin la palabra de Dios no podemos ser discípulos de Cristo, porque la palabra de Dios nos dice cómo es un discípulo, nos dice qué es Dios, quién es Dios, cómo es Dios, cómo somos nosotros y qué quiere Dios de nosotros. Y vimos la importancia de la palabra. Y dijimos que íbamos a dedicar un martes a cada una de esos medios de gracia. Así que hoy vamos a hablar sobre la oración, sobre la oración. Y por un lado mi corazón veía esto como poco necesario, porque la mayoría de personas ya somos creyentes, ¿no? Y uno piensa, ay, ¿quién va a querer venir a un estudio bíblico sobre algo tan básico como la oración? Esto es para nuevos convertidos, y sí lo es. Estamos hablando de cómo hacer discípulos. Estamos hablando de cómo enseñar a otras personas a conocer y caminar con Jesús. Y sí, un nuevo discípulo necesita saber la importancia de la oración. Pero yo creo que es también importante para aquellos que ya conocemos al Señor. Porque tristemente vivimos en una realidad de que, a pesar de decir conocer al Señor, si hiciéramos una encuesta hoy aquí de cuánto tiempo dedicamos cada uno diario a las oraciones, daríamos algunos las mismas respuestas que un no creyente. Damos por hecho de que a la iglesia es como una pérdida de tiempo enseñarle que hay que orar porque ya lo saben, pero si le preguntas a la iglesia cómo es su vida de oración, te van a decir que es pobre y algunos te dirán que es inexistente. Damos por hecho que a la iglesia no hay que enseñarle que es importante la palabra de Dios, pero si le preguntas a la iglesia, si ellos leen la Biblia todos los días y la meditan y la estudian, la mayoría te van a decir que no. Damos por hecho que a la iglesia no hay que decirle que tienen que predicar el Evangelio y que tienen que hacer la gran comisión. Pero si le preguntas a las personas si comparten su fe y hablan de Jesús a otros, la gran mayoría te van a decir que no. ¿Saben lo que me resulta curioso? Que la iglesia, que normalmente dice, no, lo básico es para los nuevos, nosotros ya necesitamos, no sé, que nos expliquen los secretos de Apocalipsis, los misterios de las profecías. Esa iglesia que quiere la carne, me parece que todavía necesita la leche. Porque no se trata de lo que sabes,
Se trata de lo que practicas. Y te aseguro que de nada sirve conocer los misterios de la revelación apocalíptica si no ponemos por obra las bases de la fe cristiana. ¿De qué nos serviría a nosotros entender todo sobre la segunda venida de Cristo, entender los tiempos, los anuncios del fin, si la base que es compartir el Evangelio, tener una vida devocional de lectura bíblica y de oración, no la tenemos? Muchos, como dice el apóstol, deberíais ser maestros, pero todavía se os tiene que dar leche. Según los años que muchos decís llevar en el Evangelio, según los años que muchos decís caminar en una iglesia, vuestra vida debería ser la vida de un rabino, de un rabí, de un maestro, de alguien a quien imitar, de alguien a quien seguir y de alguien que constantemente estuviera reproduciendo nuevos creyentes. La pregunta es, ¿por qué nuestras vidas, a pesar de tener tiempo como para ser maestros, todavía están con una cierta inmadurez espiritual? ¿Porque conocemos poco? No. ¿Porque leemos poco? No. ¿Porque vamos a pocos cultos? No. ¿Porque no practicamos lo que sabemos? Si tú desde hoy, porque iba a decir desde el 1 de enero de 2020, pero no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Si tú desde hoy tuvieras una vida rica de oración, si tú desde hoy tuvieras una vida rica de estudio bíblico, si tú desde hoy tuvieras una vida de examen propio, de un autoexamen de tu vida, de tu carácter, y fueras trabajando tu carácter en ayuno y oración, si tú desde hoy empezaras a reunirte en casa con tu familia, al menos de vez en cuando, si tú desde hoy quedaras con hermanos para ser discípulos y ser discipulado, si tú desde hoy fueras regular en eso, dentro de un año de aquí saldrían diáconos, posiblemente saldrían maestros, maestras de escuela infantil y un montón de cosas para esta iglesia. Pero no salen, no porque el pastor no da oportunidades, sino porque el carácter no está formado. Y tal como leíamos con los hombres el otro día, cuando en Hechos capítulo 6 los apóstoles reciben una reclamación de la gente diciendo, mira, hay mucho trabajo, hay que atender las mesas, las viudas helenistas están desatendidas. Y los apóstoles dicen, pero es que nosotros no deberíamos dejar la palabra y la oración para atender las mesas. Atender las mesas era algo tan simple como ir a las personas y repartir los alimentos. Ir a las viudas y decir, toma, tu cesta de alimentos. Era algo tan simple como eso, pero los apóstoles dicen, nosotros no deberíamos dejar el estudio de la palabra y la oración para hacer eso. Mira qué podrían haber dicho los apóstoles, elegir a cualquier persona y que reparta cestas de comida. Pero no dijeron eso, dijeron traernos una cantidad de hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Cómo? ¿Para atender las mesas? ¿Para dar cestas de alimentos? ¿Hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría? ¿Y a qué conclusión llegamos con los hombres a través de la lectura que hacíamos? Que hasta para las cosas más simples, lo más importante es el carácter. Que todo el mundo quiere servir, pero que hay un tiempo apropiado para servir. Y a veces el querer servir con afán te lleva a precipitarte y hacer daño a ti y a los que quieres servir. Así que, hermano, que este año no sea el año de tu afán por servir, sino que este año sea tu año del afán por ser. Y cuando seas, seguramente se encontrará una área donde servir. Pero para ser, primero hay que poner por obra las bases. Oración, palabra, gran comisión y esas bases que muchas veces quedan en el olvido. Hoy entonces sí, es importante y vamos a hablar de la oración, de la oración. Y vamos a dividir todo esto en 4 puntos. Yo quiero dividir la clase de hoy en 4 puntos. Número 1, la importancia de la oración. Yo sé que lo sabemos, pero lo recordaremos. Número 1, la importancia de la oración. Número 2, ayudar a otros a orar regularmente. Ayudar a otros a orar regularmente. Número 3, ayudar
a las personas a orar de manera efectiva. Ayudar a orar a las personas a orar de manera efectiva. Porque sí, orar no es cualquier cosa. Y orar no se hace de cualquier manera. Orar no es decirle a la gente, no, orar es hablar con Dios. Sí, pero no de cualquier forma. Hay un modelo, hay unas características. Porque la gente cree que orar es cualquier cosa. Hay gente decretando, declarando y profetizando. Pero nosotros sabemos que eso no es una oración a la luz de la Escritura. Y número 4, ayudar a los demás a entender cómo Dios responde a las oraciones. Y esa va a ser quizá la parte más delicada, porque tendremos que ayudar a las personas a entender que Dios no siempre dice sí. Y hablaremos de 3 tipos de respuesta que Dios da a nuestras oraciones. Y las 3 respuestas que Dios puede dar a nuestras oraciones son sí, no y todavía no. Y hablaremos de esas 4 cosas. Vamos entonces a la primera, la importancia de la oración. Estamos haciendo un curso de discipulado, una capacitación para ser discípulos. Y un discípulo es una persona que camina con el Señor. No es una réplica nuestra, no es una réplica personal de nuestro carácter y de nuestras formas. No estamos haciendo mini Juanmas. Estamos formando imitadores de Cristo. Esa gente que dice, no, yo tengo que gritar como Juanma, hablar como Juanma, enfadarme como Juanma, ser duro como Juanma, está equivocado. Tienen que ser como Cristo, hablar como Cristo, actuar como Cristo. Juanma es Juanma y Cristo es Cristo, pero el objetivo final es Cristo. Cada uno tenemos nuestra identidad, pero el carácter a imitar es Cristo. Y para que esas personas caminen con Dios, crezcan en santidad, debemos hacerles entender la importancia de la oración en ese proceso. Porque hermano, déjame decirte una cosa y tú lo sabes, sin oración no hay crecimiento. Sin oración no hay crecimiento. Tú puedes nutrir tu cabeza de palabra, tú puedes nutrir tu cabeza de buenos libros, tú puedes nutrir tu cabeza de mucho contenido, pero sin oración, eso que llena tu cabeza pocas veces se va a poner por obra. Hay gente que te descifra, te narra y te cita de memoria pasajes y pasajes de la Escritura que luego no aplica a su vida. Porque sabemos que lo que da impulso a la obediencia, lo que forma nuestro carácter, lo que arranca nuestra carnalidad y todo lo que impide que pongamos por obra los mandamientos del Señor es una buena vida de oración. Una buena vida de oración, hermano, nos fortalece, nos enriquece. No se es igual de orgulloso después de una semana de ayuno intenso y oración. Uno no es igual de soberbio después de estar orando 4 o 5 horas. Uno no sale igual de enfadado con su mujer después de orar 1 hora al Señor. Uno no sale igual de nervioso después de orar 1 hora. Uno no viaja igual de preocupado después de entregar un tiempo ese viaje en oración. Uno no habla con la misma sabiduría después de haber orado 1 tiempo al Señor. Hermano, la realidad es esta, uno camina diferente cuando ha pasado 1 tiempo con Dios. Y si queremos que sean discípulos de Cristo y caminen como Cristo, les tenemos que hacer entender que todo va a ir mejor si pasan tiempo de rodillas. Primera de Corintios 3, 5 al 9 dice, ¿qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros no somos nada más que colaboradores. Nosotros no haremos que los discípulos cambien. Nosotros no haremos que los discípulos obedezcan los mandamientos. Nosotros no haremos que los discípulos caminen mejor con Jesús. Nosotros, ¿qué podemos hacer? Enseñarles.
podemos aconsejarles, podemos ofrecerles conocimientos bíblicos, decirle lo que Dios quiere, lo que agrada a Dios, llevarlos a la palabra, eso podemos hacer, pero podemos meternos en el corazón de las personas. ¿Podemos hacer que ellos pasen de ese conocimiento a la realidad práctica? ¿Quién hace eso? Solo Dios. Nosotros plantamos, y es lo que yo hago cada domingo, ¿verdad? Cada domingo lanzo semilla, cada martes lanzo semilla, cada jueves que hay una reflexión antes de la oración, lanzamos semilla, cada reunión con unos hermanos, lanzamos semilla, nosotros lanzamos semilla, vamos regando la semilla, pero el fruto lo da el Señor. El fruto. Por eso, algunos que no entienden esto, se frustran cuando no ven resultado. Porque algunos parece que en el fondo de su corazón creen que el resultado depende de ellos. Y llega cierta frustración al decir, llevo un año enseñando a esa persona y apenas ha cambiado. Algo estoy haciendo mal. No. Jesús era perfecto y Judas no cambió en 3 años y medio. Judas fue el mismo avaro, el mismo codicioso. Porque hermanos, no es nuestro trabajo cambiar a las personas. A veces vas a discipular gente que no vas a ver resultado en mucho tiempo. Y eso no es estar haciendo un mal trabajo, es que el resultado depende de Dios. Y como sabemos que el fruto lo da el Señor, que el crecimiento lo da el Señor y que el resultado lo da el Señor, no podemos limitar el discipulado a enseñarles, sino que debemos empujarles a estar con el Señor. Debemos animarles, debemos motivarles, debemos empujarles a estar con Jesús, sabiendo que la enseñanza que nosotros hemos puesto en sus oídos, si pasan tiempo con Jesús, la pondrán por obra. Pero si solo llenamos su cabeza, pero no pasan tiempo con Jesús, dentro de un tiempo serán personas que sabrán mucho de Dios, pero estarán poco con Dios. Y hay 2 cosas que tenemos que hacer en esta vida. Tenemos que saber de Dios y estar con Dios. Porque se puede saber de Dios y no estar con Dios. Pero nosotros tenemos que saber de Dios y estar con Dios, caminar con Dios. Y sabemos que es así con esa vida de oración que empezarán a dar más fruto. Tú mismo eres testigo de cómo tu carácter es diferente cuando tu vida de oración es rica. Hermano, ¿te das cuenta? Si aquí nos preguntáramos, hermanos, ¿cuántos de vosotros cuando habéis hecho algún propósito de orar toda una semana, cada mañana, o 2 horas, habéis tenido una semana diferente, con más paz? Todos me diríais, ¿amén, sí o no? Lo peor es que lo sabemos, pero después lo dejamos de hacer. Hablamos con la boca grande de que cuando tenemos buenas vidas de oración, nuestro carácter está más manso, más humilde, más diferente, todo es mejor. Y descuidamos nuestra vida de oración. Por eso siempre le digo a la gente, sabemos cómo estar bien, pero queremos estar mal. Si yo les preguntara a todos los casados aquí si saben cómo tener un matrimonio feliz, me dirían que sí. Respetándose, amándose, dándose tiempo y atención, cuidando el uno del otro, no hablando con groserías, no gritándose. Y tendrían el matrimonio perfecto. ¿Lo saben? Sí. ¿Lo hacen? No. Saben que se tienen que dar tiempo, pero está cada uno por su lado con su teléfono. Saben que no se tienen que gritar y se gritan. Saben que se tienen que amar y a veces son ásperos el uno con el otro. Es decir, el saber sabemos. Y eso es lo que me demuestra nuestra naturaleza pecaminosa. Somos tan pecadores que aun sabiendo cómo estar bien, nuestra carne camina hacia el mal. Qué fuerte, hermanos. Sabemos todo, cómo ser buenos padres, cómo ser buenos esposos y esposas, cómo estar firmes en nuestra fe, y aún así nuestra naturaleza es tan mala que aún sabiéndolo, lo dejamos a un lado y prefiero enfriarme en la fe, prefiero tener una noche de guerra en casa. ¿Has visto nuestra naturaleza? ¿Cómo necesitamos andar en el Espíritu? Porque nuestra carne es muy mala. Por eso, hermanos, en ese proceso de discipulado, vosotros que ya habéis empezado a trabajar con algunas personas o que vais a empezar a trabajar con algunas personas, no solo les tenéis que enseñar que tienen que orar,
debéis orar por ellos todos los días. Cuando uno está discipulando a alguien, hay algo que hace por esa persona. Aun cuando no queda con ella, ora por ella todos los días. Esta iglesia está en mis oraciones todos los días. Así como mi esposa está en mis oraciones todos los días. Así como mis padres están en mis oraciones todos los días. Porque cuando tú quieres el bien de alguien, cuando tú quieres que alguien esté con Dios, camine con Dios, la manera en que primero lo hacemos es hablar con ellos, hablar de ellos con Dios. Jesús lo hizo por nosotros y por sus discípulos. Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesús sabía que la vida eterna, el foco de todo, el centro de todo, era que conocieran a Dios, que te conozcan a ti. Y eso se consigue por una buena vida de oración. Vamos a ver la importancia de la oración en unos aspectos. Número uno, en la vida de Jesús. Si la oración no fuera importante, Jesús no habría orado tanto, hermano. Pero Jesús oraba con regularidad. Mateo 14:23. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Oró, y oró hasta el anochecer. ¿Y cómo estaba orando? Solo. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Hermano, la vida de Jesús era una vida de oración. La vida de los apóstoles era una vida de oración. La vida de los profetas era una vida de oración, porque la oración es un fundamento básico en la vida del cristiano. Si Jesús, que era el Verbo, si Jesús, siendo Dios, en su naturaleza humana, oraba con regularidad, ¿no creen que nos está enseñando algo? Que como hombres y mujeres en esta tierra debemos vivir orando con regularidad. Y hermano, déjame decirte algo. Jesús no solo oraba, Jesús oraba regularmente y Jesús oraba a solas. Porque hay gente que si no ora con el marido, la mujer no ora en todo el día. Y sí, mira, hermano, te tengo que decir algo. Hay que orar con una esposa y un esposo. Hay que orar por tu esposo y por tu esposa, y hay que orar con ellos. Igual que hay que orar con los hijos. Igual que es bueno orar con los hermanos, pero siempre hay que orar también a solas. Jesús podía haber orado siempre con sus discípulos, pero siempre separaba un tiempo a solas para orar con Dios. Hermano, ten tu tiempo de oración familiar, ten tu tiempo de oración congregacional, pero nunca pierdas tu tiempo de oración a solas con el Señor. El lugar donde abrimos el corazón de cosas y contamos cosas y expresamos cosas que no queremos que nadie más escuche. Siempre he pensado algo. Con una esposa y un esposo no se pueden tener secretos, a no ser que esos secretos se tengan con Dios. Y te voy a decir el porqué. Porque hay cosas que no necesitas saber tu esposo y tu esposa. Pero Dios las tiene que saber. Dios las sabe, pero hay que ponerlas en oración. Te voy a dar un ejemplo. Hay momentos muy malos en el matrimonio. Momentos en que uno piensa, como digo a veces, en salir corriendo, desaparecer. A los que hayan casado un tiempo, igual les ha dado esa sensación de querer ir un día al aeropuerto del Prat, sin maleta y sin nada, solo con la cartera, mirar dónde va, no sé, el vuelo más largo, cuál es, Nueva Zelanda, allí, y empezar de cero, dejar el teléfono en Barcelona, la ropa en Barcelona, todo en Barcelona, coger tu cartera, el pasaporte, y decir, para Nueva Zelanda, me hago mochilero, pero me estoy cansando de la vida. Esas crisis las tiene mucha gente. Si nosotros, cuando tenemos esas crisis, vamos a hablar con nuestro esposo y esposa, puede tener una crisis de pavor. El pobre se va a ir al trabajo pensando, ¿y si no está?
¿Y si cuando vuelva no está? Porque anoche me dijo que se quería ir a Nueva Zelanda. ¿Y si no está? Y a lo mejor tú ese día vas a orar al Señor y el Señor trae paz, te hace ver que era una cosa emocional tuya, que te dio miedo porque estabais pasando problemas, te agobiaste, viste el matrimonio con mucho peso y querías salir corriendo y el Señor trajo paz. Y tú le dices a tu esposa o a tu esposo, no, ya se me pasó, pero él piensa, me quiere engañar para que se me pase. Me quiere engañar para que esté tranquilo, pero seguro que en cualquier día se va. Y tú que ahora estás tranquilo, tienes a un esposo o una esposa con miedo de que desaparezcas en cualquier momento. ¿Era necesario contar eso? No, era simplemente necesario ir a los pies de Jesús, expresar ahí tu pavor, tu dolor, tu tristeza y preocupación, y tu mujer te va a ver tranquilo porque ya se te ha pasado. Hay cosas que no es necesario decir. Tú a veces puedes sentir un sentimiento malo por algún hermano, por un mal gesto, una mala mirada, una mala actitud. Puedes traer un poco de rencor, un poco de ira. Momentáneamente puede pasar. Es normal, somos seres humanos. Pero no te vas a poner al lado del hermano en el culto y a orar, Señor, quita mi sentimiento de odio por ese hermano. Porque el Señor lo va a quitar, pero el hermano se va a quedar dándole vueltas a la cabeza constantemente de qué te ha hecho y qué ha pasado y que ahora lo odias. Hay cosas que hay que expresar a Dios a solas. No es necesario. Esta gente que vive diciendo, no, yo lo tengo que decir todo, todo lo que pienso lo tengo que decir porque soy sincero. No, eres torpe. Eso es cosa de necios. La gente que cree que la boca no puede tener freno es necia. La gente sabia sabe que podemos pensar mucho, pero no hay que decirlo todo. Mira, por nuestra cabeza pueden pasar 1,000 pensamientos y a lo mejor solo salir de nuestra boca 50. Porque lo que sí que sabemos es que hay que hablar con gracia y para edificar. Y que si no es eso, se tiene que quedar dentro. No hay que decirlo todo, hermano. Hay que decir lo que glorifica a Dios. Porque ya sea que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, entre ellas que hablemos, debemos hacer todo para la gloria de Dios. Y muchas veces lo que decimos no glorifica al Señor. Entonces, Jesús es el ejemplo claro de la importancia de la oración. Mira Mateo 6, 5 y 6. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Ojo, esto no quiere decir que sea pecado orar en público, porque a mí me gusta, yo los jueves oro en alto por la iglesia. Si alguno está pensando, no, qué fariseo, ora para que lo vean. El problema aquí no es orar en alto, el problema aquí es la motivación. Yo puedo orar en alto en la iglesia, interceder, pero simplemente porque es mi manera de expresarme. O puedo orar para que la gente crea que soy un hombre de oración y luego no tengo ninguna vida de oración. El problema, hermanos, no es orar en público, es la motivación a la hora de orar en público. Por eso Jesús dice que lo mejor que podemos hacer es entrar en nuestro cuarto, irnos a un lugar secreto donde nadie más nos ve y orar al Señor. Pero aquí no está hablando de que haya un problema en orar en público, sino de la importancia de una vida de oración sincera. Porque hay gente que solo ora cuando hay hermanos, cuando alguien lo ve. Hermanos, si solo oras en presencia de otros, tú no oras, tú aparentas orar. Porque esas oraciones son falsas. Hermano, esas oraciones de bonitas, elegantes, formales, tan correctas y bíblicas que hacemos delante de todo el mundo, no se parecen normalmente nada a las oraciones que hacemos a solas con nuestro Padre. Yo aquí puedo orar, Señor, abre nuestro entendimiento y nuestro corazón para comprender tus oráculos y tu consejo profundamente. Y danos la capacidad y el poder por tu espíritu de ponerlo por obra. Mira qué bonito y qué elegante queda, qué formal, qué bíblico, qué correcto. Pero mis oraciones cuando estoy a solas con Dios es, Señor, estoy hecho polvo. No puedo más, estoy cansado, no aguanto, no aguanto, no aguanto. Me tienen hasta la coronilla, Señor, no soporto más nada. Esas son mis oraciones, pero son sinceras. No le falto al respeto, no lo deshonro.
Sigo los patrones bíblicos de la oración, pero a la hora de abrir el corazón no entro en protocolos, no entro en liturgia, no entro en palabras más correctas, entro en Juan Manuel abriendo el corazón al único que tiene que hacerlo. Porque eso es lo importante, una vida de oración. El Nuevo Testamento nos habla también de la importancia de la oración. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Pablo dice que no estemos afanosos por nada y que antes bien estemos siempre orando con acción de gracias ante Dios. Y normalmente la gente que viene y te dice estoy amargado, estoy preocupado, estoy afanado, esa gente que está como inquieta, intranquila y agobiada, le preguntas, ¿cómo está tu vida de oración? Te dicen, ahora no estoy orando mucho. Ah, normal que estés afanado. La Biblia dice que para no estar afanado hay que presentar una vida de oración con acción de gracias al Señor. Presentar tus súplicas. Tú no estás orando, es normal que estés afanado. Como digo, tenemos la receta, pero no la queremos aplicar. Colosenses 4:2, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Hermanos, lo que está claro es esto, Jesús lo dijo, los apóstoles lo enseñaron, sin una vida de oración el crecimiento de nuestra fe será atrofiado, nuestra fe será débil y nuestra vida de santificación será obstaculizada por la carne constantemente. Hermano, debemos orar más. Debemos orar más, para que haya más paz en nuestro corazón, para que haya más paz en nuestro matrimonio, para que haya más paz en nuestros hogares. La mitad de casos de consejería que hago como pastor en esta iglesia, no los haría si esas personas tuvieran vidas de oración. Porque la mayoría son chorradas, que no pasarían por su vida si estuvieran en oración, si pasaran tiempo con Dios. Pero hermano, tenéis una cierta manía mala de correr a los hombres en vez de a Dios. Sobre todo las mujeres, porque los hombres somos muy callados. Nosotros tenemos un problema que es que no corremos a nadie ni a Dios. Los hombres directamente se sofocan solos. Pero las mujeres tenéis un cierto problema que es la, no sé, parece una necesidad genética de compartir todo lo que hay en el corazón con otras personas. Y si mi marido no me escucha, tengo a mi amiga. ¿Sabes qué? Es muy raro que otros hombres sepan algo de ti, mujer, porque nos lo cuenta tu marido, o de vuestros problemas y discusiones, pero es tristemente muy común que otras mujeres sepan cosas de nosotros por lo que contáis. Mujeres, cuando habláis de vuestro matrimonio y de vuestro marido a otras hermanas, criticando las actitudes, hablando negativamente mal de él, lo estáis deshonrando, faltándole al respeto, y es una actitud pecaminosa. Porque si tu marido no está presente, no tienes derecho a hablar de él con nadie. Y si vas a hablar de él con alguna amiga o incluso el pastor, él debe estar, porque es tu esposo, es cabeza del hogar y merece respeto. Y hablar de alguien que no está presente es murmurar, difamar y chismear. Y eso no es del agrado de Dios. Ah, pero es mi mejor amiga. Ni con tu madre. Ni con tu madre. Y eso espero que las mujeres lo entiendan. Espero que a las mujeres no se le pase por la cabeza ir a hablarme de su marido al despacho. Algo malo si el marido no viene con ella. Porque las cosas de matrimonio se arreglan juntos. No yendo a criticarlo a ver si alguien intercede por mí ante él. No, no, no. Eso está mal. Y todas esas cosas pasan porque no tenemos vidas de oración. Porque no tenemos vidas de oración. Los matrimonios mejorarían con vidas de oración. Nuestras casas mejorarían con vidas de oración. Nuestra santificación mejoraría con vidas de oración. Pero en vez de correr a abrirle el corazón a Dios, corremos a abrirle el corazón a gente. ¿Qué esperas que te digan? ¿Que te divorcias? ¿Que tu marido es malo? ¿Y tú una santa que no sabemos cómo? No sé. Si él debería besar el suelo por donde pisas, ¿cómo te puede tratar así? No, hermano. Hay que orar a Dios. A Dios. Nadie cambia al marido, ni a la mujer, ni a los hijos, sino Dios. Y a él hay que rogarle.
A Él hay que abrirle el corazón. A Él hay que presentarle nuestras súplicas. Y Él un día responderá a su debido tiempo y para su gloria. Pero hay que hablar con Dios, hermano. Basta ya de ir a los hombres. Está bien tener amigos. Está bien compartir incluso cosas con amigos para que oren por nosotros. Pero siempre tienen que ser la segunda opción, después de que ya hemos tomado la primera, que es el Señor. Yo no digo que no abráis el corazón a buenos amigos. Yo no digo que no le digáis a un buen amigo que estáis afanados o tristes. Pero eso no puede sustituir la primera opción, que es hablarlo con el Señor. No os vayáis al extremo, ahora no le contaré nada a nadie. No, vamos a entender el equilibrio. Puedo tener amistades, incluso debo tener amistades maduras que oren por mis problemas y luchas. Pero mi primera fuente debe ser el Señor. Él debe ser la primera. ¿Cómo podemos motivar a las personas a orar en el discipulado? ¿Cómo podemos ayudar a esa persona que estamos discipulando a mejorar en su vida de oración? La primera cosa que debemos hacer es esta: darle ejemplo. Porque yo no puedo decirle a alguien que estoy discipulando que tenga una buena vida de oración si esa persona no me ha visto orar ni un día. La primera manera de enseñar a otros a orar es orando. Lucas 11:1 dice: y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a sus discípulos. Le pidieron a Jesús que los enseñara ¿a qué? A orar. ¿Pero por qué? ¿Qué estaba haciendo Jesús en ese momento? Orar. Supongo que lo veían orar un día, lo veían orar otro día, lo veían orar otro día, y la gente empezaba a pensar: mis oraciones no son como las de él. Yo no sé hacer eso. Yo no sé orar así. Y a él el Padre lo escucha. Ahí un día se acerca un discípulo y dice: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a hablar con el Padre. Enséñanos a tener comunión con Dios. Porque a él lo veían hacer. La primera manera de que como podemos motivar a alguien que discipulamos a una vida de oración es con el ejemplo. Esa es la rabia que me dan los padres de hoy. Que le dicen a los hijos: ¿has leído hoy tu Biblia? Me encantaría que un hijo respondiera: ¿y la has leído tú? Pero los padres son tan chulitos, y eso es una actitud mundana, que dirían: no importa lo que yo diga, tienes que hacer lo que yo te mando. No importa lo que yo haga. ¿Cómo era esto? Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago. Eso es un padre mundano. Eso es un padre mundano. Un padre cristiano le diría: imítame a mí como yo imito a Cristo. El padre mundano da órdenes, el padre cristiano da ejemplo. El pastor mundano da órdenes, el pastor creyente llamado por Dios da ejemplo. Debemos ser ejemplares. Y si queremos que la gente ore, debemos estar orando. Debemos estar orando. Y la segunda manera como motivamos a alguien a orar: a través de la instrucción. Lucas 11:2. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y ahí sigue toda la oración. Dos maneras como podemos motivar a las personas a orar: una, siendo un ejemplo de vida de oración, y dos, enseñándoles cómo se ora. No solo me tienen que ver arrodillado a orar, sino que tienen que saber cómo lo estoy haciendo. Y así enseñaremos a esos nuevos discípulos a orar. Te doy cuatro ejemplos de cosas que podrías hacer con esa persona que estás discipulando para mejorar la vida de oración. La primera, orar el uno por el otro. Para enseñar a ese nuevo discípulo a orar, la primera cosa que hay que hacer es: primero, voy a orar por ti. Él va a ver cómo lo haces y él va a empezar a seguir tu ejemplo. Al principio te dirá: yo no sé hacerlo. Inténtalo. Hay otro día quedáis: oye, vamos a orar otra vez. Yo oro un minuto por ti, tú oras un minuto por mí. Oras por él, él va a empezar a escuchar, él va a empezar a captar cosas, él se va a quedar con un modelo y él lo va a hacer por ti. Esas cosas son las que hacen que mañana esa persona empiece a caminar con el Señor y se junta con otra y le dice: déjame orar por ti. Segunda cosa, compartir peticiones de oración. Dile a la persona: mira, hoy oras tú, hoy necesito que ores por esto, esto y esto.
Y otro día él, tráeme hoy tus peticiones de oración. Él trae unas y tú oras. Compartir peticiones de oración. Tercero, y ese está bien, apartar diariamente un tiempo para orar a la vez. Lo llamas, ¿a qué hora quedaremos? A las 8, ok. Lo llamas, aunque no podáis veros. No cuesta nada hacerle una llamada de 5 minutos. Venga, una oración. Vamos a orar. Se ora y se apaga el teléfono. No tiene, gracias a la tecnología no tenemos que estar al lado uno del otro. Hoy se pueden hacer discípulos online. Hoy la gente tiene novios a distancia, no vamos a hacer discípulos a distancia. Qué bueno esto de la distancia. Cada día más distancia. Antes era impensable. Y número 4, cuando esa persona se enfrente a decisiones en la vida, motívalo a orar por esas cosas. Te va a contar problemas, te va a contar situaciones, te va a contar decisiones que tiene que tomar. Anímalo a orar por ello, pero no lo hagas tú siempre. ¿Recuerdas a Jesús cuando le decían, Jesús, hay mucha gente, ya tienen hambre, vamos a tener que ir a comprar, sacar comida? ¿Qué dijo Jesús? Dadles vosotros de comer. Hermano, no pienses que haciéndolo tú todo y ellos mirando un día aprenden. Tienen que equivocarse, tienen que hacerlo mal, tienen que tropezar. Mira, los hombres, por ejemplo, este año nuestros ayunos, nuestras reuniones, no voy a decir ayunos, voy a decir reuniones. No vamos a mentir a nadie. Las reuniones de hombres que hemos tenido mensualmente, ¿qué hemos hecho este año? Han hecho parejas y cada mes en parejas se preparaban un tema y lo exponían, enseñaban. ¿Crees que han sido buenos? Todos no. ¿Crees que lo han hecho perfectos? No. ¿Se puede mejorar? Sí. Pero si siempre lo hago yo y ellos solo toman nota con un boli, ¿cuándo lo harán bien? Pues a unos ya se han equivocado, ya se han dado correcciones, ya se han dado indicaciones. Ahora, probarán una segunda vez. Y después de una tercera y una cuarta, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser lo mismo que la primera? No. Si esperamos que la gente empiece a hacer las cosas bien, solo viéndonos hacer las cosas bien, eso no funciona así. Y supongo que los que se dedican a la construcción saben que cuando empieza un peón nuevo, la primera pared de pladur que pone no queda igual que la décima. La primera pared que pinta no queda igual que la octava. La primera vez que hace mortero no queda igual que la décima. El primer día lo ves con el paquete ahí, una parte de yeso y 3 partes de agua. Y llegas tú a ver ese cemento y es puro líquido. Dice, ¿pero qué has hecho? Si al principio los trabajadores estos de la obra, no me digas que al principio solo gastas tiempo, dinero, pero hay que invertir en ellos para mañana tener un jefe de obra. Pues si mañana queremos tener maestros, pues habrá que pasar un sábado escuchando y pensando, uy, qué sábado más largo. Ni sentido tiene lo que están contando, no tiene estructura, se van por las ramas. Pero de ahí puede salir un maestro, aunque no lo crea. Y es que es así, hermano. Miren, hermanos, yo, el primer sermón que yo di, el primero, no digo el primero como pastor, el primero como proyecto de cristiano. El primer sermón que yo di estaba tan nervioso. Estaba predicando sobre Abraham y en vez de decir y Dios bendijo a Abraham, me puse tan nervioso que dije y Dios bendijo a Satanás. Eso está grabado y no miento, tengo el CD, porque eso va a pasar a la historia. Lo peor es que fui consciente de lo que había dicho, fui consciente de que lo habían escuchado, me puse rojo cual pimiento colorado y ya no había marcha atrás, la cosa fue de mal en peor. Eso no había cómo arreglarlo. Hermano, yo salí de ese púlpito pensando, jamás en mi vida yo predico otra vez. Yo no valgo para esto, esto no es para mí, yo quería ser batería, algunos están pensando que yo tengo que predicar, pero esto no, esto no, esto no, esto no. Hoy, diciembre de 2019, recibo muchos mensajes diciendo, cuán bien me hacen tus predicaciones. De un chico que empezó en su primer sermón diciendo, y Dios bendijo al diablo. Si yo me hubiera quedado con esa primera experiencia, yo no estaría aquí hoy.
hay que equivocarse para llegar a hacer las cosas bien. Hay que caerse para aprender a andar en bicicleta. Y la persona tiene que orar mal con nosotros hasta que aprenda a orar bien. El problema es que no tenemos paciencia con los errores de los demás. Creemos que el Señor nos va a mandar el pastor ya hecho, el misionero ya con la maleta. Va a entrar por ahí mañana un señor con maleta, dinero para las misiones, se sabe la Biblia en 10 idiomas, habla suajili y diciendo que quiere ser misionero. Ya va a venir hecho. Hermano, a lo mejor el misionero, que primer misionero que un día caminando por fe mande al extranjero, igual ya está entre nosotros. Está aprendiendo la palabra, está cambiando su carácter a la imagen de Cristo. Y un día el Señor pondrá eso en su corazón, nosotros lo veremos, Él lo verá, todo encajará. Le diremos, oye, ¿tú no has pensado en misiones? Y nos dirá, pues eso está en mi corazón. Oye, trabajemos y veamos un proyecto donde enviarte. El problema es que hay dos patrones aquí importantes. Que la iglesia, los pastores y el equipo quiera levantarlos y que esas personas tengan la paciencia de ser edificados. Porque hay gente que dice, como todavía no me mandan, pues me voy yo solo con la ayuda del Espíritu Santo. Y ahí empiezan los desastres. Hermano, el momento bueno es cuando la iglesia lo ve, tú lo ves y la iglesia te manda. Así funcionan las cosas. Segundo punto. ¿Cómo ayudar a otros a orar regularmente? Consejos para una buena vida de oración, hermano. Apúntate estas cosas porque igual a ti también te van bien. Número uno, planifica las oraciones. Planifica las oraciones. Hermano, si tú te das cuenta que en tu vida diaria es tan corrida que cuando acaba el día no has orado, planifica las oraciones. Mira, vivimos en un tiempo tan estresante, con tantas actividades y con tantas cosas que hacer y sitios a los que ir y cosas que comprar y tareas que realizar, que si no cogemos un plano de nuestro día, una agenda, un calendario y decimos, mira, de 6:30 a 7, mi oración, no lo haréis. Así que una manera de enseñar a las personas a tener buena vida de oración es tener un horario para orar. Y que ese no lo quite nada, absolutamente nada. Que nada interfiera. Si tú crees que las tardes se te suelen complicar, que sea en la mañana. Hermano, yo siempre lo diré. Yo recomiendo que ese tiempo de oración sea lo primero del día. Porque lo del resto no sabemos qué puede pasar por el camino. Uno se pone enfermo, uno hay una pelea en casa y esas peleas a veces desaniman y uno ya no quiere orar porque está triste. Pasan mil cosas, pero si es lo primero sabemos que puede caerse el día abajo, pero hemos orado. Hemos orado. Hermano, a mí me gusta decirle esto a la gente cuando hablo con ellos a veces por internet y con conocidos. Al Señor no le importa que nuestra boca huela mal. Podemos orar incluso antes de cepillarnos los dientes. Porque ese olor no sube. Es más, podemos orar con la boca sin cepillar, que si oramos bien sube fragante aroma. Es lo que dice la Biblia. Hermano, pero separa un tiempo para la oración. Yo no te digo cuál, porque tú conoces tu agenda. Pero tú mismo sabrás que sin planificación no se hace nada en esta vida. Y no solo, y esto aplícalo para otras cosas, porque esto sirve para otras cosas en la vida, hermano. Para otras cosas en la vida. Tú sabes que si no planificas un tiempo para ver una prédica, para leer la Biblia, al cabo del día no has hecho nada. Y a mí al menos, no sé a ti, pero a mí, no hay nada que me parezca más triste cuando he hecho una semana, ha pasado, y siento que no he hecho nada. Que he perdido el tiempo. Y eso me revienta. Y cuando eso me pasó muchas semanas, decidí empezar a poner horarios. Número dos. Ora con otros cristianos. Ora con otros cristianos. Busca personas que quieran mejorar su vida de oración y ora con ellas. Hermano, no somos los únicos que quieren mejorar nuestra vida de oración. Y algo que impulsa mucho a mejorar una vida de oración también, no es una opción o la otra, son todas.
Pero otra cosa que sirve mucho para mejorar nuestra vida de oración es preguntar si hay alguien que quiera mejorar su vida de oración y quedar para hacerlo. Porque a veces, uno por el otro, nos damos fuerzas. A veces hay hermanos que dicen, hermano, mira, yo quiero mejorar mi vida de oración, no sé si tú quieras. Sí, oye, ¿te quieres quedar los miércoles? O, miren, la iglesia los martes, jueves abre más temprano. Oye, ¿quieres quedar el martes media hora antes del culto para que oremos en la iglesia? ¿O quieres orar, quedar el jueves media hora antes del culto para que oremos en la iglesia? Hermanos, si quedaran para orar lo que quedan para tomarse un café, esta iglesia estaría ardiendo. Está bien tomarse un café. Pero hermanos, ¿y si en vez de estar una hora en la cafetería estamos media hora con un café y media hora orando? No hay que irse a los extremos, da tiempo para todo. El problema es cuando todo lo demás sustituye a las prácticas espirituales. Número 3, dale seguimiento a sus oraciones. No te limites a que la persona que estás discipulando sepa que tiene que orar. Pregúntale por sus oraciones. Mándale un WhatsApp y dile, oye, ¿cómo está tu vida de oración? Ora por esto, por mí mañana. Y mañana le preguntas, ¿oraste por esto? Insístele un poco, hermano. Discipular es un trabajo de insistencia. Discipular es para gente que tiene manía de ser pesaete. Porque es de pico y pala, hermano, es de pico y pala. Discipular no es decir, oye, quedamos el lunes, una horita, leemos la Biblia, oramos y nos vemos el próximo lunes. No, hermano. Discipular es estar encima de la persona. Por eso no se pueden discipular a 40 a la vez. Es muy difícil. Se discipulan uno o dos porque da trabajo. Pero hermano, dale seguimiento a sus oraciones. Y número 4. Enséñale a utilizar recursos para orar hasta que aprenda a orar solo. ¿Qué quiero decir con esto? Que ore la Biblia. Que repita oraciones de otras personas hasta que aprenda a orar solo. Aunque le resulte mecánico, aunque le resulte frío, tú insístele que lo siga haciendo hasta que un día todo se vuelva natural. Miren, yo para las personas que les cuesta orar o cambiar su vida de oración o mejorar su vida de oración, a mí hay un libro que me parece excelente. Miren, El Valle de la Visión. Si lo quieren conseguir, a mí me parece muy bonito. El Valle de la Visión. El autor es Arthur Bennett. Y lo que es ese libro son oraciones. Oraciones de personas. Y hay veces en mi vida, que te lo digo en serio, las leo y me alimento. Hay cada oración, hermano, que tú las lees y dices, wow, ese día el cielo tuvo que quedarse en silencio. Oraciones de verdad de hombres y mujeres apasionados por Dios. Pero muchas veces, aunque le des consejos para que oren, como los demás cristianos que ya conocen al Señor, la persona que discipulas te va a poner excusas para no hacerlo. Y estas son las principales excusas para no tener una buena vida de oración. La número 1, la top 10 de las excusas, la mejor de todas, en la lista principal de los 40, no tengo tiempo. ¿Cómo se dice en inglés? I don't have time. No tengo tiempo. Porque la dicen en América, la dicen en España, en Ecuador, en Bolivia, en Brasil y en Portugal. La excusa número 1 para no orar es, no tengo tiempo, pastor. No tengo tiempo. ¿Y para tus hijos? Tampoco. Pero cuando alguien te diga no tengo tiempo, tú le tienes que responder Lucas 10, 38, 42. Cuando alguien te diga, pastor, no tengo tiempo, tú le dices Lucas 10, 38, 42. Mientras iban ellos en el camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta no tenía tiempo. Marta se preocupaba con todos los preparativos. Marta estaba haciendo de todo, estaba tan liada, tan ocupada, limpiando la casa, paseando al perro, haciendo la comida, la cena, el desayuno, el tupper de mañana, cambiando la ropa al niño, poniendo lavadora.
Marta estaba, ¿no?, liadísima, liadísima. Y acercándose a Jesús, Marta, la chismosa, le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Porque el que no tiene tiempo para las cosas de Dios, encima quiere que el resto tampoco lo tenga. ¿No te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. El problema es que se lo preguntó a quien no tenía que responderle, a quien no tenía que preguntarle. El Señor le dijo: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Cuando una persona te diga: no tengo tiempo para orar, le tienes que decir: tu prioridad debe ser Jesús. Algo podrás quitar de tu día para sacar un tiempo para Jesús. O un café con mamá, o un ratito de vídeos en YouTube, o la película de la tarde o de la noche en familia, pero algo de tu tiempo de entretenimiento podrás quitar para darle tiempo a Jesús. Pero Jesús debe ser tu prioridad. Y si un día no da tiempo de ver una película porque hay que tener un tiempo con Jesús, la película se deja para mañana, pero no la oración. Y si un día no da tiempo de ir al súper o ir a dar un paseo, tomarme el cafelito de la tarde porque tengo que hacer mi devocional, todo lo demás se puede dejar para mañana, pero no nuestro tiempo con Jesús. Jesús debe ser la prioridad. Buscad primero el reino de Dios y su justicia. Excusa número 2, esta es buena también. Estoy frío. Hermano, hay que orar. Es que estoy frío ahora, estoy pasando por un momento frío en la fe. Cuando alguien te diga que no está orando porque ahora está frío, tú le dices, Apocalipsis 3, 15, 16. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Hay algún tibio en la sala? Unos cuantos, ¿no? Pues mira lo que te dice el Señor: ojalá fuera frío o caliente. Pero puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermano, yo no sé cómo alguien que conoce la palabra puede estar tranquilo diciendo: no estoy muy bien espiritualmente. Yo no sé cómo alguien que conoce la Biblia puede estar tranquilo diciendo: estoy tibio o estoy frío. Cuando el propio Jesús dice que a los tibios los piensa vomitar de su boca. ¿Sabes qué significa eso? Que nadie va a llegar al cielo con una vida espiritual mediocre en la tierra. Te guste o no, está escrito. Hermano, cuando hace frío en casa, o encendemos la estufa o nos pelamos de frío. Pero hay que hacer algo, hay que encender la estufa. Pues hermano, cuando la casa está fría, o enchufamos el calefactor de la oración o seguirá fría. Cuando uno está frío espiritualmente, o toma medidas o seguirá frío. Si esperas por arte de magia que se abran los cielos, descienda una paloma, caiga un rayo y la luna se ponga roja para volver a avivarte, no va a pasar. Depende de ti, de buscar al Señor, de hacerlo con intensidad, y el Señor volverá a avivar tu fe. Pero hay que hacerlo. Número 3, excusa número 3. No siento necesidad de orar. No siento necesidad de orar. Y tú dirás: pastor, nadie dice eso. Nadie es tan valiente o atrevido para decir que no necesita orar. Hermano, no lo dicen, pero lo creen. Porque alguien que no ora, muchas veces es porque cree que no lo necesita, aunque con sus labios no lo diga. Porque si una persona está bien en la vida, tiene trabajo y todo, y no vive en oración, es porque en el fondo de su corazón cree que la vida ya le va bien y que ahora no necesita estar pidiéndole nada al Señor.
Nunca te van a decir con la boca, no necesito orar ahora porque las cosas me van bien. Pero cuando ves esas personas que están trabajando, están bien en el matrimonio, ahora están tranquilos y ahora se relajan en la oración, es porque su corazón piensa que todo va bien y la oración la ven como un solucionador de problemas. Es la típica persona que no ora, pero cuando pasa algo pide cadenas de oración. Hermanos, oren por mi tía que tiene cáncer. Oren por... Pero nunca pedía oración cuando la tía no tenía cáncer. Porque hay gente que solo ve en la oración una solución a momentos malos. Y eso es una mala comprensión de la oración. Porque para Jesús, la oración nunca fue eso. La oración fue un tiempo de comunión con el Padre. Hermano, a ti, si eres padre, ¿te molestaba cuando tu hijo solo te hablaba para pedir cosas? ¿Sabes ese hijo que llegas del trabajo y te dice, papá, ¿qué tal el día? ¿Todo bien? Y la pregunta del padre, ¿cuál es? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Nunca me preguntas qué tal mi día, nunca me saludas cuando llego, estás solo en tu teléfono y hoy estás muy amable. ¿Qué vols? ¿Qué quieres? Pues hermano, cuando nunca oras y tienes un marrón y vas al Señor, yo creo que Dios desde arriba te mira como, oh, ¿qué quieres? ¿Por qué no vienes a verme ni a hablar conmigo en un mes? No, es que mi mujer me ha dicho que quiere el divorcio. Ya sabía yo que por amor a mí no era. Y hermano, debe ser agobiante que personas que no oran nunca solo lo busquen para pedir. Porque de la misma manera que un padre se siente como poco querido cuando un hijo solo se acerca a él para pedirle algo, yo creo que Dios se debe sentir poco amado cuando sus hijos solo se acercan a él para pedirle algo. ¿Te imaginas el corazón de Dios cuando sabe que su hijo va llegando, se va poniendo de rodillas? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a pedir? Señor, no tengo nada que pedir porque tengo mucho más de lo que merezco. Pero solamente quiero estar contigo, decirte que eres grande, que no hay otro como... ¿Cómo se va a quedar el corazón de Dios con esa persona que hace eso día tras día? Además, esa persona sabe una cosa, que no necesita ni pedir a veces, porque Dios ya conoce sus necesidades. Hermano, cuando una persona cree que no tiene necesidad de orar, lo que muestra es mucha soberbia. Y Santiago 4:6 dice, Dios da gracia, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y déjame recordarte el Salmo 127:1-3. Estas palabras son muy importantes para aquellos maridos y mujeres que ahora se llevan bien, que ahora están tranquilos en casa y que ahora hay paz. Y que no están buscando mucho al Señor porque parece que la casa marcha viento en popa. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. He aquí donde el Señor son los hijos, y recompensa es el fruto del vientre. Hermano, si alguna persona en el fondo ves que no está orando porque cree que no tiene necesidad de orar, porque todo le va bien, no le desees mal, pero al menos recuérdale que es muy soberbio solo buscar a Dios cuando las cosas van mal. Dios no es un solucionador de problemas, Dios es nuestro Salvador. Esta excusa para no orar también es importante, porque yo la he oído alguna vez y realmente creo que alguna vez es sincera. Yo sé que hay falsa humildad a veces, pero yo he escuchado a personas que esto lo dicen con sinceridad. Hay gente que me ha dicho, yo no tengo coraje de orar porque me siento miserable. Hay gente que se siente tan sucio por su maldad y pecado que no tiene coraje de hablar con el Santísimo. Pero, como en Adán, ¿recuerdas que Adán hablaba siempre con Dios? Y hubo un día que Adán, en vez de hablar, se escondió de Dios por vergüenza, por miedo, por su pecado. Tienes que hacerle entender a esas personas que la oración no está hecha para los dignos, sino para los pecadores.
y que la oración no es un medio mediante los cuales son dignos, pueden hablar con Dios, sino un medio mediante, mediante el cual los pecadores podemos confesar nuestros pecados. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Enséñale los Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Hay una frase de un pastor brasileño que me gusta mucho, que se llama Augustus Nicodemus, que dijo, la oración es para los débiles, por eso yo oro. La oración no es para los dignos, es para los pecadores. La oración no es para los fuertes, es para los débiles. Cuando veas una persona de oración, no pienses que es una persona fuerte. Es una persona que está demostrando que depende de Dios en todo momento. Tenemos la mala costumbre de creer que los que oran mucho son los que son más fuertes, pero es al revés. Los que se creen más fuertes no oran. Los que oramos o los que oran son aquellos que reconocen que son débiles y que sin Dios no pueden dar un paso en esta vida. Porque la oración, si hay algo que grita, aparte de te amo, es te necesito. O no oramos por cosas tan simples como Señor, guarda mi ida al trabajo. Porque sabemos que hasta nuestro viaje en coche de 20 minutos al trabajo depende de la gracia de Dios. O no oramos cuando cogemos un avión, porque sabemos que esas 12 horas de vuelo hasta nuestro país están en las manos del Señor. O no oramos cuando nace un niño, porque sabemos que cada día de su vida depende de Dios. O no oramos cuando comemos, porque sabemos que cada plato de comida es un regalo divino. No, los fuertes no oran. Los pequeños oran. Los que reconocen que sin Dios están perdidos. Y si tú de esta sala reconoces que eres débil, ora. Y la excusa que yo también me he escuchado muchas veces es la de ya no oro porque Dios no responde mis oraciones. O ya no oro porque Dios no me escucha. Muchas veces personas dejan de orar cuando no ven que sucede lo que piden a Dios. Pero muchas veces tienes que enseñarle a esas personas que Dios no está ahí para conceder deseos. Y que muchas veces nuestras oraciones no son respondidas porque son egoístas. Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Muchas veces Dios tarda en responderse, Dios responde como, bueno, como la, Dios no tarda, Dios llega en el momento perfecto. Pero muchas veces Dios no responde todavía o dice que no, también porque muchas veces nuestras oraciones no son conforme a su voluntad. Entonces ahí es cuando llegamos al tercer punto. ¿Cómo ayudar a las personas a orar de manera efectiva? Hay una cosa importante cuando hacemos discípulos y es enseñarles que orar no es cualquier cosa, hay que hacerlo de la manera correcta y con la motivación correcta y con el corazón correcto. ¿Por qué? Porque hay malos maestros que han tomado versículos bíblicos para enseñar mal sobre la oración. Te voy a dar ejemplos de textos que se han enseñado muy mal. Mateo 7, del 7 al 11. Los conoceréis. Pedid y se os dará. Mira qué fácil, ¿no? Pedid y se os dará. Quiero chocolate, toma chocolate. Quiero un coche, toma un coche. Quiero un trabajo, toma un trabajo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe. De ahí yo creo que ha nacido lo de recíbelo, recíbelo. La gente hoy vive recibiendo. Tienes 30.000 personas recibiendo en el culto, lo recibo, lo recibo. Y cuando no les gusta, cuando son pruebas, lo reprendo, lo reprendo. Hay cada uno con su vida al gusto del consumidor, el buffet libre de las oraciones. Y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¡Qué bueno! Nuestro Padre es mucho mejor que nosotros, ¿cuánto más no nos dará cosas buenas? El problema de ese texto es que no está enseñando que si tu hijo pide pan, tú le das pan.
La frase del final es la que define el texto. Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará cosas buenas a los que le piden? El problema es que las cosas buenas para Dios no son siempre las que pedimos. Que a veces tú le dices a Dios, dame esto, y Dios dice, pero es que esto no es bueno. Yo te voy a dar cosas buenas. A lo mejor tú dices, dame una mujer así, 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 dame un marido así, 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 y Dios dice, no, te voy a dar uno así, así, así. Porque si te doy ese, lo vas a manipular. Si te doy aquel, le vas a tomar el pelo. Si te doy aquella, vas a hacer con ella lo que quieras. Te voy a dar una piedrecita para que deforme tu carácter. Señor, ¿qué me has dado? Te he dado lo bueno. Lo bueno para mi gloria y para formarte a la imagen de Cristo, pero no lo que tú querías. El Señor siempre te va a dar lo mejor. Pero lo mejor no es lo que tú crees que es lo mejor. Lo mejor es lo que Él sabe que es lo mejor. Porque tu hijo a las 12:30, media hora antes de comer, cree que lo mejor es un helado de chocolate. Pero tú sabes que media hora antes de comer un helado de chocolate no es lo mejor. Pues si vosotros ya sabéis lo que les conviene a vuestros hijos, ¿cuánto más Dios sabrá lo que nos conviene a nosotros? Otro texto, Mateo 21, 21, 22. Respondiendo Jesús le dijo, en verdad os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún si decís a este monte, quítate y échate al mar, así sucederá. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, recíbelo, lo recibiréis. Ahora es así, ¿no? Yo lo creo, lo recibo. Por enseñar mal. Por enseñar mal tenemos un montón de borregos que no saben lo que es orar. Que no saben lo que es orar. Porque esa gente ha entendido que si tienes fe, mueves los montes. Pero desde que se ha dicho este pasaje, no se ha movido ninguno. Este es el pasaje que usa el falso profeta para cuando no hay cura de cáncer. No tuvo fe. Hermano, enseñar mal un pasaje ha provocado que personas crean que Dios no los escucha. Enseñar mal un pasaje ha provocado que personas crean que Dios no les abre la puerta. Y enseñar mal un pasaje ha creído que personas crean que no tienen fe. Porque si tuvieran fe, moverían montañas. Si tuvieran fe, mamá se habría curado del cáncer. Si tuvieran fe, habría conseguido ese trabajo. Pero no tengo fe, Dios no me escucha. Y por el contrario, enseñar mal este pasaje también ha provocado que personas crean que por tener fe va a pasar lo que ellos quieran en esta vida. Pero ahora ya te voy a hacer un ejemplo. Imaginemos dos personajes de estos del movimiento de fe. Ejemplo, Cash Luna y Guillermo Maldonado. Imagínate que vienen de visita a Barcelona. Los dos, grandes hombres de fe. Hombres que reciben, declaran y profetizan. Pues ahora imagínate que Cash Luna llega a Barcelona y le apetece que llueva. Y dice, yo profetizo lluvia sobre la ciudad de Barcelona en el nombre de Jesús. Pero da la casualidad que en la habitación de al lado del hotel, el señor Maldonado, que no sabía que su íntimo amigo pedía lluvia, no quiere lluvia. Y a la misma hora en la habitación de al lado, el señor Maldonado está diciendo, yo profetizo que hoy no llueve. En el nombre de Jesús. Mi pregunta es, ¿quién gana? El que tenga más fe. El que acepte que va a llover si Dios quiere. Que sí que hay que pedir con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero ese texto no está separado de otros textos como Primera de Juan 5, 14, 15, que dice, y esta cosa es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si tu hijo que orabas para que con 17 años después del accidente de moto viviera y lo pedías con fe, pero murió, no es porque Dios no te escuchara, es porque Dios dijo que hasta ahí llegó la vida de ese joven. Porque debemos orar constantemente, debemos orar con fe, y con fe no significa, orar con fe no significa que va a pasar lo que yo quiera, orar con fe significa, sé que Dios me escucha.
pero debemos orar sometiendo nuestras peticiones a una cosa, a la voluntad de Dios. D.A. Carson dijo, la oración efectiva es fruto de una relación con Dios, no una técnica para adquirir bendiciones. Orar es someterse a la voluntad de Dios, no esperar que Dios haga la nuestra. Hermanos, entonces, si la manera efectiva de orar es orar conforme a su voluntad, no podemos orar sin conocer su voluntad. Y para conocer su voluntad, debemos conocer la palabra. Debemos conocer la palabra. Así que debe enseñarle a las personas que para orar con efectividad deben orar con fe y conforme a la voluntad de Dios, nunca con pedidos egoístas. Y cuando esas personas oren y pasen momentos de su vida en que parece que no pasa nada, debes decirles una cosa importante, que aunque no pase nada, Dios sigue siendo bueno. Que aunque Dios dejara al niño morir, que aunque Dios no abriera esa puerta de trabajo, Dios sigue siendo bueno. Marcos 10:18, y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Sino solo uno, Dios. Y hermano, recuérdale que incluso cuando su corazón está angustiado, no sabe qué pedir, o siente que Dios no le escucha, o siente que sus oraciones son malas, o que porque ahora es nuevo en la fe todavía no está orando bien y a lo mejor Dios no está viendo una oración perfecta. Recuérdale que incluso cuando no sabemos pedir, hay alguien que pide por nosotros. Romanos 8, 26 y 27, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Nosotros a veces no sabemos cómo pedir. Pero ¿quién intercede por nosotros? El Espíritu Santo. Y dice que Él sí intercede conforme a la voluntad de Dios. Así que para concluir llego al punto 4. Hemos visto la importancia de la oración. Hemos visto la importancia de que la gente regule sus oraciones y ore con regularidad. Hemos visto cómo orar de manera correcta o efectiva. Y ahora vamos a entender las tres maneras como Dios responde a las oraciones. Enseñarle a la persona que discipulamos cómo Dios responde a las oraciones. Y las tres principales respuestas de Dios a las oraciones, como dije, son sí, no y todavía no. Algunas veces Dios dice todavía no. Que algo que pedimos no esté pasando, no veamos respuesta ahora, no significa que debemos dejar de pedir después de pedir uno o dos días. Porque a veces no es el tiempo de Dios. Lucas 18, del 2 al 8, dice, había una cierta ciudad, en una cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hazme justicia de mi adversario. Por algún tiempo él no quiso, por algún tiempo él no, por algún tiempo él no quiso. Pero, mira qué dice ahora. Por algún tiempo él no quiso. Pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. Y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto, y no hará justicia a sus Dios a sus escogidos que claman a él de día y de noche. ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Una cosa, esto era una enseñanza que dio Jesús con una finalidad. Él dice, les profirió una parábola enseñándoles la importancia de perseverar en la oración. ¿Qué quiero decir con esto? Que la enseñanza de esta parábola es persevera.
No, si eres pesado, al final Dios te lo da. No, esa no es. Porque mucha gente coge esto y dice, ¿no ves? Si le insistes mucho a Dios, tarde o temprano se cansa y dice, para que no me agote la paciencia, le doy lo que quiere. Ah, no funciona así. Este no era el foco de la enseñanza, porque si no era tan fácil como pedir día y noche, quiero la lotería, 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 toma la lotería, pesado. Pero no es lo que está enseñando la parábola. La parábola está enseñando la importancia de perseverar, la importancia de seguir orando, aunque no veamos las cosas, porque a veces no es el tiempo. Mira, la iglesia Caminando por Fe ahora está en uno de los mejores momentos que ha vivido en sus 8 años de existencia. Es más, algunos podrán diferir en eso, pero personalmente, para mí, que la conozco desde dentro a fondo y he sufrido muchas cosas, junto a mi esposa, está en el mejor momento. Y hemos orado mucho por este momento, pero no llegó el primer año, no llegó el segundo, no llegó el tercero, no llegó el cuarto, no llegó el quinto, no llegó el sexto. Sufrimos en el primero, en el segundo, en el tercero, cosas que otros dirán, a mí me gustaba más cuando éramos 20 porque era más familiar. Claro, porque a ti no te metían en problemas, a ti no te criticaban, a ti no te hacían la puñeta. Conmigo hicieron hasta un grupo de WhatsApp, hicieron en la iglesia para hablarme del pastor. Hasta un grupo. Hermano, y la gente echa de menos aquel tiempo, pues que se quede él en aquel tiempo, porque él estaría tranquilo, yo estoy tranquilo hoy. Es más, yo no tengo que extrañar lo que Dios ha dejado atrás. Porque es decirle a Dios que lo que está haciendo ahora no es bueno y que lo que dejamos atrás era bueno. No, lo de ahora es lo bueno, porque lo de ahora es lo que Dios está haciendo. Pero para llegar a este tiempo, hermano, tuvimos que orar mucho, aguantar mucho, perseverar mucho. Y un día, en un año, Dios ha hecho cosas que no ha hecho en 6. Pero estuvimos pidiendo 6 años. Porque yo entendí que hay que perseverar. Señor, yo quiero ver esto en la iglesia, yo quiero ver esto en la iglesia, yo quiero ver esto en la iglesia. Y esperar en su voluntad, y cuando fue el tiempo pasa. Así que a veces Dios dice, todavía no, pero hay que seguir pidiendo. Otras veces Dios dice que sí. Y en esos momentos lo que tienes que decirle a esa persona que discipula, si te venga contento, hemos pedido y el Señor ha respondido. Mira, les voy a dar un ejemplo, la hermana Pilar tuvo un problema grave en su anterior trabajo. Estuvimos orando al Señor que saliera a un trabajo donde encontrara más paz, no tuviera esas luchas, y Dios dijo, sí. ¿Y qué hay que hacer cuando una persona viene feliz? Oye, que al final ha salido, que Dios ha abierto la puerta, le tienes que decir, acuérdate de esto, cuando diga no. Cuando otra vez pidamos y diga no, acuérdate del día bonito del sí. Porque somos tan malos que nos olvidamos muy rápido de las bendiciones cuando llegan una respuesta negativa de Dios. Somos ingratos por naturaleza. La gente puede hacer muchas cosas bien. Mira, yo puedo esforzarme por la vida de personas de esta sala durante 2-3 años y esas personas literalmente cansarse de la noche a la mañana, irse de la iglesia y hacer como si yo no hubiera existido en su vida. Te sacan del móvil, te sacan de sus redes sociales, ni un buenos días te dan. ¿Qué tú dices? ¿Qué tan malo habré sido con ellos estos 3 o 4 años? Porque la gente es ingrata por naturaleza. No importa que los hayas visitado, enseñado, orado y lo que sea. Si se cansan de ti, o si un día les fallas, eso es lo que importa. Pero Dios no es así. Hermano, cuando Dios diga no, recuerda que muchas veces Dios ya ha dicho sí. Y la tercera respuesta, a veces Dios dice que no. Como discipulador, parte de tu trabajo es recordarle al discipulado que aunque Dios diga no, sigue siendo bueno. Que aunque Dios diga no, su voluntad sigue siendo buena, agradable y perfecta. Y sobre todo, como discipulador a veces vas a encontrar difíciles situaciones. Una persona que estaba embarazada, en un embarazo de riesgo, y le pedía a Dios no perder el bebé. Y lo pierde. ¿Qué le dices a esa persona? ¿Que Dios no le escuchó? ¿Qué le dices a esa persona? O una persona que da a luz a ese hijo, que ha pintado la habitación azul porque era un niño, la ha decorado, le ha comprado sus primeros bodys, ha hecho un baby shower y tiene 2000 pañales, tiene sus primeros patucos, tiene todo,
pero al nacer se complica. Lo ponen en una incubadora, está bajo peso y le dicen que corre peligro. Y esa mujer le dice a toda la iglesia que oren. Y esa mujer suplica a ese Dios que acaba de conocer que lo salve. Y no le suplica 10 minutos porque quiere a ese bebé para toda la vida. Le suplica horas y horas durante días. Y al final de 3 días llega un médico y le dice, lo lamento, no pudimos hacer nada. ¿Qué le dices a esa persona? Romanos 11:33-36 dice, oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor o quién llegó a ser su consejero o quién le ha dado a él primero para que se lo tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. A veces hay personas que me preguntan por qué, y lo único que puedo decir, ¿saben qué es? No lo sé. Hermano, no te le intentes dar de sabio, intentando darle a todos una respuesta, porque hay cosas que como humanos solo nos queda decir, no lo sé. ¿Por qué Dios dejó morir a mi bebé? No lo sé. ¿Por qué en ese accidente de tráfico el borracho está vivo y mi hijo que iba en moto murió? No lo sé. ¿Por qué mi hija, que la he criado en la iglesia, la presenté al Señor, la ha violado ese desgraciado a la salida de la escuela con 9 años? ¿Dónde estaba Dios? Porque es muy fácil discipular cuando la vida va medianamente bien y lo peor que tenemos es un problema económico. Pero esos casos están en la vida. Y conforme la iglesia crece, esos casos van a estar aquí presentes. Y la iglesia tiene que estar preparada para enfrentar ese tipo de consejería. Porque consejería de, tengo un problema con mi marido, bueno, sentaos, hay que orar, dar la mano, hacer las paces, eso es fácil. Pero esas son las consejerías que ningún pastor quiere que lleguen. Porque ninguna de tus palabras va a traer paz a ese corazón. Y lo único que podemos hacer, hablando de la importancia de la oración, es, no sé por qué Dios lo hace, pero si me dejas, puedo orar por ti, para que al menos Dios traiga paz a tu corazón. Quiero terminar con una cita de un libro de W. Bingham Hunter que dice, independientemente del gigante espiritual en que te conviertas, habrá días cuando la respuesta de Dios a tus oraciones será que no. A pesar de tu petición, búsqueda y derramamiento de tu alma, tu Padre Celestial ha decidido responder de tu petición de forma contraria. Cuando esto sucede, tu actitud se convierte en un factor importante. ¿Estás dispuesto a entregar tu herida, decepción, tal vez hasta tu dolor a Cristo que murió por ti, y luego comenzar a orar nuevamente con fe a tu Señor? Los problemas con la oración son muchas veces intelectuales y no de la voluntad. Cuando oras efectivamente, la sumisión de tu voluntad está directamente relacionada con encontrar la voluntad de Dios. La oración que Dios responde es ofrecida con una actitud de sumisión. ¿Estás dispuesto a decir lo siguiente cuando la respuesta de Dios a tu oración urgente no sea la que quieres? Y cada día que Dios te diga que no, terminar diciendo, amén, sea hecha tu voluntad. Porque si no estás dispuesto a eso, no empieces a orar. Así que, hermanos, conclusiones, debemos orar mucho, debemos orar bien, debemos orar con fe y debemos seguir orando independientemente de la respuesta que recibamos a nuestra oración. Sea como sea, de hoy en adelante, oremos más, oremos más. Vamos a orar.